Hola a todos. Este vídeo está dedicado a una comparativa entre dos motores de lavavajillas, uno en buen estado y uno averiado. Os voy a comentar un par de temas y que veamos la diferencia entre uno que funciona y uno que no funciona. De todas maneras, ya tenéis otros vídeos que he dedicado a este tema, por lo tanto, abajo os pongo los links a las referencias que voy a hacer. Uno de los temas que se comentó en un vídeo anterior, en un motor que funciona, una de las comprobaciones que podemos hacer es si la hélice del motor gira con facilidad. En este caso, la hélice, como veis, gira. Podemos introducir un pequeño destornillador y moviendo las palas veremos que el motor gira. Lo suyo es que gire con la mayor suavidad posible, que veamos que no se queda atascado, que no nos cuesta, etcétera, etcétera. Hay algunos motores que en el centro, en el eje, llevan un corte en el que podemos introducir el destornillador y podemos girarlo con facilidad. Este no lo es y este sí que lo es. No tenemos acceso a poder introducir nada en la parte de las aspas, ya que las mismas están cegadas, pero tenemos el pin central, el corte central, donde podemos colocar un destornillador y podemos girar. Que, como veis, en este caso, por mucho que intentamos girar, el mismo no gira. Está trabado, solamente hace un pequeño movimiento, unos 10 grados aproximadamente, pero como veis, no se puede girar el mismo. Por lo tanto, este motor está averiado. Cuando le damos para girar, el mismo está trabado y no gira. Otro de los temas, bueno, en cuanto al tema del eje, son motores que funcionan con agua, impulsan la bomba o la turbina, mejor dicho, tienen la turbina colocada en la parte frontal. Un fallo típico de estos motores es que pierden agua por las juntas, el agua va cayendo por un lateral y lo que hace es dañar el motor, agarrotar el mismo. Por lo tanto, es un dato bastante importante cuando tenemos una avería de este tipo de motores, el comprobar si el mismo gira con facilidad o no gira. Lo segundo que podemos hacer es comprobar el bobinado del motor. Si el mismo ya lo vemos que tiene una inercia para intentar girar, el bobinado va a estar bien. En este caso, por ejemplo, vamos a comparar el bobinado. He puesto la escala de ohmios, la escala de 200, ya que nos va a dar unos 50 y algo ohmios de medida. Y si comprobamos entre los dos cableados de entrada, veremos que tenemos unos 50 y tantos ohmios. 53, 52 aproximadamente. Son motores realmente trifásicos, por lo tanto necesitan los dos cableados de entrada y el tercer cableado, la tercera fase, la damos con un condensador que está anexo al bobinado del motor. En otros vídeos ya os explico el tema de cómo comprobar los condensadores. Un fallo típico es que, por ejemplo, el motor no gire. Cuando el motor no gira, lo primero comprobamos si el mismo está trancado o no lo está, lo que os he enseñado aquí. Y lo segundo, si vemos que el motor está girando muy despacio, sería comprobar el condensador y sustituir el mismo. Pero siempre asegurarnos que no esté agarrotado el motor. Ya que cambiar el condensador por cambiar no vale de nada. Lo suyo es comprobarlo. Ya digo, en otros vídeos lo tenéis explicado cómo se comprueba el condensador. Habéis visto que este motor da unos 52-53 ohmios de medida. Vamos a ver el otro motor que está averiado. Si intentamos medir directamente en los pines, los mismos están sulfatados, ya que les ha caído agua y están oscurecidos, por lo tanto la medida se nos puede engañar. Lo que haremos es ver qué cableados son los de entrada, que son los dos de los extremos, el azul y el blanco en este caso, corresponde a los pines 1 y 3, que en el otro motor vamos a ver que también coincide, el 1 y el 3, para que lo que veamos, no lo dejamos para más tarde. Veis, pin 1, entrada, pin 3, otra entrada de voltaje. Nos coincide lo mismo de un motor con el otro motor, a pesar de ser diferentes. Entre el pin 1 y el pin 2 llevaría anexo un condensador, en este caso lo tiene desmontado, se le ha quitado. Pero, ya digo, llevaría un condensador. En este caso, el motor sí que nos marca de qué valor tiene que ser el condensador, que sería de 6 microfaradios. En el otro caso, el otro motor no nos lo indica. En este nos indica el voltaje de trabajo,
el amperaje, los vatios y el condensador que tiene que llevar instalado. Ya digo, 6 microfaradios. Siempre podemos poner un poquito más. No es aconsejable ni os va a dar problemas poner menos de 6 microfaradios. Si me dices, es que no tengo 6 y pongo 10, puede funcionar. Consumirá un poquito más, pero puede funcionar, no hay problema. Vamos a medir, ya que estamos, la bobina. Terminal 1 con terminal 3. Infinito, no da medida. Subimos de escala, a ver si en alguna escala vemos que llega a dar algo. Nada, no da medida en ninguna escala. Medimos por si acaso terminal 1 con terminal 2 y realizaremos la misma prueba de cambio de escala y lo mismo, no nos da medida. Y terminal 2 con terminal 3, idénticamente. La bobina de este motor está quemada, está abierta, por eso nos está dando infinito entre los tres bobinados, los tres salidas de bobinado que tiene el mismo. A veces revisando podemos ver dónde se ha llegado a quemar la bobina, pero bueno, otras veces pues sencillamente no se ve. De todas maneras, este motor tiene dos problemas. El primero, que está agarrotado, que posiblemente ha sido el causante de la otra avería que tiene el motor, y es la bobina quemada. Aparte, ha caído agua y ha sulfatado completamente los contactos de entrada de alimentación. En cuanto a las turbinas, normalmente este tipo de motores hay algunos que se puede cambiar solamente el motor, y hay otros que, bueno, el motor por un lado y la turbina por otro, o hay otros fabricantes que te obliga a cambiar completo, turbina y motor, por lo tanto tienes que cambiar todo el conjunto. Ya que las turbinas algunas veces es un tanto problemático el poderlas desmontar, dan pegas y no podemos llegar a hacer nada, sino que tenemos que cambiarlo entero. Es una de las piezas que encarece bastante una reparación de lavavajillas. Pues nada, hasta aquí esta pequeña comparativa sobre los motores de lavavajilla, las bombas de recirculación. Ya os digo, he realizado otros vídeos referentes a este tema, también explicando otras cosas, y bueno, tampoco no quería hacer un vídeo excesivamente largo explicando mucho tema. Ya habéis visto una comparativa entre uno que funciona y uno que no funciona. Uno que realmente podemos mover las aspas, otro que no vemos las aspas pero tenemos el pin central donde moveríamos y no se mueve nada, por lo tanto está agarrotado, está agarrado el motor, y dicho agarramiento lo que ha provocado es un sobrecalentamiento y ha quemado la bobina del mismo. Pues nada, hasta aquí solamente este pequeño vídeo para que podamos distinguir motores averiados de motores que estén ok. Y lo de siempre, un saludo y que sigáis visitando los vídeos para tú mismo.